Thank you.
Segundo, el Santiago Matamoros y el escudo de Don Álvaro por arriba. Este se lleva, el 16 de julio se lleva a la iglesia del pueblo para el día del Carmen y está ahí hasta después de la Virgen de Agosto y luego se trae aquí otra vez. Pero este está más de un mes en la iglesia del pueblo. Para... De la loba era su barco, ¿no? Claro, la loba es el barco del marqués. Y como no lo venció nadie, nadie le quitó su faraz. Aquí lo suelen traer los marqueses de Santa Cruz para actos especiales. Hace 24 años, cuando los restos del marqués se cambian de la iglesia a la capilla, ese día sí estaba aquí el original, pero solamente para ese momento tan importante. Lo tienen los dueños donde residen en Madrid. Los que cobran la peseta lo tienen. Como la peseta. Ahí está. No podía faltar en el palacio su capilla, su oratorio. Si se fijan, aquí sí está todo en relieve, en estuco. Aquí no están pintadas, ¿eh? Los capiteles corintios casi perfectos. Y también está muy bien la bóveda, porque aunque se ve vivienda no tiene peligro, está revisado. Lo que tenía peligro es el esposo. Hay unos angelitos pintados de color, esos que están ahí, con atributos de la pasión, parece que se van a entender del techo en la calidad de la pintura. Instalaron a las personas que estaban muy enfermas o muy mayores. Cuando era la hora de la misa, abrían su ventanita y escuchaban. Lo tenían todo bien preparado. En esta capilla siempre hay dos imágenes: la del Carmen, que es la patrona de la Marina, pero también ahora la están restaurando, la Virgen del Carmen, y tenemos la Virgen del Rosario, que también fue patrona antes de la de Roma.
en Cádiz la galeona, la Virgen del Rosario. Porque iban los galeones desde Cádiz a la isla. Todavía el Cano, cuando da la vuelta al mundo, se sigue llevando la galeona. Sí. Y en la casita, pues están los restos del marqués. Él murió en Lisboa en 1588. Pero el testamento decía que lo enterrase con su padre. ¿Su padre dónde estaba enterrado? En el convento. Su padre también se llamaba Álvaro de Lozán, por eso el padre le decía que y está uno debajo. Y también está su madre, Ana de Guzmán y Mendoza, y hermanos. Porque en ese convento estaban enterrados muchos familiares suyos. Todos luego se pasaron a la iglesia. Si van a la iglesia van a ver el edificio donde estuvo. Y desde hace 24 años lo trajeron aquí. Y la familia de don Álvaro hasta hace poco han estado relacionados con la Marina, han sido militares. Por eso hoy se utiliza este palacio como museo y archivo de la Armada. Ahí está la historia de Rómulo y Remo cuando fueron condenados, ¿no?, arrojados a las aguas del río Tíber, y la loba que los cría, el pastor que los descubre. Y el centro es el rastro de las salinas. Thank you.
Que la parroquia se llama Nuestra Señora de Asunción y la Virgen del Valle.